entramos en ciudad de Panamá estamos haciendo una serie de programas especiales para democraciatv.com cuéntamelo todo, se trasladó hasta acá y hay muchos eh, muchas personas eh, interesantes para eh, nuestro programa, personas que ustedes van a querer conocer y que van a saber eh, a querer saber muchísimo más de ellos en este el primer programa del año, el primer eh, programa del 2014 nos vamos a lucir con una entrevista a Guillermo Cochez a lo mejor ustedes no se acuerdan quién es Guillermo Coches, pero cuando les diga que es Willy Coches, si sí ubican exactamente quién es el personaje. Buenas noches. Bueno, estamos grabando oh. de día, pero buenas noches. Hola, ¿qué tal, Patricia? Todavía feliz año es, a todos. ¿eh? Feliz año a todos. Y bueno, eh, hay muchas cosas que preguntar. Tenemos 20 minutos para hacerle la entrevista al embajador Willy Cochés. Estamos aquí en su oficina, en eh, donde se desempeña como abogado, ¿no? Así es. Pero además, ¿un abogado exitoso o un abogado ahí más o menos regular? Bueno, trato de ser exitoso. Ay, <laughs> muy buscado, además. <laughs> El más buscado. Willy, cuéntanos. Vamos a tratarlo de tú, porque además él es como. Parte de la familia venezolana. Se ha hecho como muy de nosotros. Es como propiedad ya del venezolano demócrata, del venezolano que quiere paz y del venezolano que quiere libertad. Tú eres así como un patrimonio de nosotros. Patrimonio de ustedes y de los panameños también. Porque... <laughs> sí, pero estamos ahí en una, en una pelea y en una competencia por quedarnos con Willy. Willy. Cuéntanos en qué vamos a refrescarle un poco a nuestros televidentes. ¿En qué momento Willy se hizo importante para Venezuela? Y eh, en el momento que fue simultáneo el momento en que te hiciste importante para Venezuela, eh, en justo en ese momento también eh, perdiste tu cargo que tenías de embajador en las Naciones Unidas, embajador de Panamá en las Naciones Unidas. No, en la OEA. El, eh, perdón, en la OEA, en la Organización de Estados Americanos. Bueno, eh, después que me me destituyen el 17 de enero hay una organización que yo tenía conocimiento de ella pero muy levemente eh, porque siempre uno ve que organizaciones se pronuncian, se llama Human Rights eh, Foundation de Consejo de Nueva York y ellos después que me destituyen me localizan voy de vacaciones a Nueva York y me contactan y me dicen que están escribiendo un libro de Panamá porque ellos se dedicaron un libro sobre mi actuación como representante de Panamá en la OEA ellos se dedicaron eh, después que me destituyen a investigar quién era yo pues no ese embajador que se había atrevido a desafiar a su gobierno y, y, y importarle poco si lo destituyeran y ellos analizan lo que yo hice en tres años y medio en la OEA y, y realmente quizás más de lo que yo mismo había pensado que podía hacer yo no solamente me, me me metí con la tiranía venezolana, eh, con los abusos de Chávez, de Maduro, sino también me metí eh, a defender los intereses de Paraguay cuando el Alba quiso aislarlo. Me metí a defender a Costa Rica cuando Nicaragua, eh, en contra del derecho internacional, mandó gente armada a la frontera con Costa Rica. Eh, cuando Colombia denunció a Venezuela en, de que las guerrillas estaban en en su territorio bueno todo cuando se murió Osvaldo Payá cubano eh, la señora Poyán de las damas de, de blanco o sea mi, mi trabajo en la oea fue eh, constante permanente durante esos tres años y medio claro fueron eh, tres años y medio de eh, eh, bien eh, conflictivos no eh, de eh, por parte de Willy Coches hay una pregunta que se hace a todo el mundo y es si el presidente Martinelli estaba al tanto de todo esto, si esto se consultaba con el presidente, de cada una de las posiciones eh, que tuviste en la Organización de Estados Americanos. Todo lo que yo hice era de conocimiento público y si es de conocimiento público es de conocimiento de la Cancillería. Si la Cancillería no me decía nada de, de lo que yo hacía, no me prohibía nada. Quizás si me hubieran prohibido decir algo yo hubiera renunciado porque eso no era mi estilo. Yo estaba comprometido con la democracia. Pero en la última ocasión que fue el Consejo Permanente del 16 de enero, eh, yo me había pasado 20 días, 25 días en Panamá y nadie me había pedido ninguna reunión para establecer posiciones sobre ni Venezuela ni sobre nada. Yo verdaderamente me sentía dueño de mi, de mi de mi alrededor, del, del, de lo que yo hacía en la OEA, eh, que no solamente era dis discutir temas políticos, porque eso es una cosa pequeña dentro de todo del, el, de lo que es el organismo. Sin embargo, ellos sabían perfectamente todo lo que yo hacía con Venezuela. Inclusive eh, el presidente lo apoyaba. Eh, cuando el 17 de enero me destituyen, eh, como consecuencia de lo que yo dije el 16 de enero, eh, simplemente esa fue la primera ocasión que me quisieron dar una instrucción y yo me resistí a aceptarla porque digo, ¿cómo? ¿cuál fue la instrucción? La instrucción telefónica, el miércoles 16 no hable, embajador. Le estamos mandando una nota, me lo comunica un funcionario de segunda categoría del ministerio, yo digo que me llame el presidente y cerré. Me llamó el canciller, primo hermano de mi esposa, eh, menor que yo, lo conozco desde niño, eh, me dice, no puedes hablar porque el embajador de Estados Unidos vino a visitarnos ayer y pide prudencia eh, para que tú hables. Y, ¿El embajador de Estados Unidos? Sí, y ahora te explico por qué. Porque, sí, sí, eso me interesa sí, mucho. Eh, el embajador de Estados Unidos, aparentemente, va y le pide a... Canciller nuestro que paren, que, que Panamá no hable al día siguiente. Entonces para mí eso fue inaceptable, totalmente inaceptable. ¿Qué fue lo que pasó? Yo llegué a Washington de vacaciones el, en la madrugada del 11 de enero. Ya yo había hecho declaraciones en Panamá el 8 de enero, en la estrella de Panamá, donde yo decía que lo que iba a ocurrir en Venezuela el 10, que era la toma de posesión de Chávez, que Chávez ya estaba muerto quizás. Eh, debía, era un acto irregular, lo había dicho en Panamá, todavía no había ocurrido. Cuando ya yo llego a Washington, ya el acto ocurre, insulsa, se adelanta sin pedirle a nadie ninguna opinión y dice que lo que ha hecho el, el Tribunal Supremo de Venezuela es correcto al interpretar la constitución, que había esa enrevesada explicación de que si era una continuidad, etc. Y proclaman el 10 a Maduro. Eh, el 11. Yo recibo una llamada del vicecanciller y me dice: ¿Qué dijiste? Ni siquiera sabían lo que yo hacía. Que vuelvo, y te digo, era público, no era secreto. Bueno, pero el que no sabía dice, lo que hacían es respeto, me imagino, respeto y confianza con usted. Contigo. Claro, claro. Eh, digo, eh, pero también que no le preocupaba. Yo tenía el apoyo de. Eh, porque el presidente piensa igual que yo. La cuestión es que me, me yo preparo mi discurso con el apoyo de Paraguay, que estaba muy molesto con Venezuela, eh, y de otros amigos, algunos venezolanos. Preparo mi discurso, lo enseño, se lo mando al embajador de México, que si bien no iba a, no iba a apoyarme, pero estaba a favor de lo que yo decía, el de Costa Rica, que me había dicho después que no nos iba a apoyar. El de Canadá, que por supuesto nos iba a apoyar. El día siguiente, eh, 12, juego tenis con él y me dice que él ya está pidiendo autorización a su cancillería para apoyarme. Eh, ¿Qué resulta? También se lo mandé a los Estados Unidos porque pensé que me iban a apoyar, pero que lo que hicieron fue mandarlo más adelante y se asustaron. No sé, pensaban que lo que iba a ocurrir en Venezuela había que dejar que ocurriera solo. Eh, que nadie empujara nada. Que nadie empujara nada. Y entonces cuando el canciller me dice No hables Yo eh, digo, lo siento, yo voy a hablar eh, La instrucción para que no hablara Yo nunca la vi Fue por teléfono No, la instrucción fue por teléfono y una nota escrita que yo nunca la vi eh, El presidente Le digo, tú le has dicho a alguien Que yo no hable hoy, me dice, hasta los gringos no quieren que tú hables Pero palabra. la posición de los norteamericanos No la entiendo Del de Estados Unidos no, comprendo, no la comprendo. Ese día no dijeron, ni esta boca es mía. Los únicos que en cierta forma me apoyaron fue Paraguay, por razones obvias, estaban molestos con lo que Venezuela le había hecho, y Canadá. Nadie más, curiosamente, ni los Estados Unidos, que a mi juicio ha jugado un papel muy pusilánime en la OEA. Tan pusilánime. Que han permitido que Nueva se, se siga muriendo. Y yo no sé cuánto durará, pero está en ese proceso a cerrar. Esa era una de las preguntas que tenía eh, prevista. ¿Qué, ¿Qué pasa en la Organización de Estados Americanos? ¿Insulsa eh, ha sido el, el homicida de la organización? Eh, yo creo que ha habido un homicidio colectivo eh, en, en términos de su responsabilidad. Insulsa es el secretario general, pero el secretario general de un organismo que no da señales de vida. El organismo no solamente es el secretario general, somos los países. ¿Para qué se supone que fue creada la Organización de Estados Americanos? Para buscar y promover el respeto a los derechos humanos, para fortalecer el sistema democrático, y esos son sus dos pilares fundamentales. Sin embargo, eh, el pilar de fortalecer el sistema democrático ha ido debilitándose aunque se busca fomentar el apoyo al sistema interamericano de derechos humanos, que ya Venezuela se ha separado. Eh, en ese sentido, yo creo que la OEA, si bien insulsa como dirigente, es responsable, eh, los países somos cómplices. Somos cómplices porque países con una historia democrática como Chile, eh, países como Colombia, por su interés en las próximas elecciones, a través del proceso de paz con la guerrilla, tampoco habla. México, con aquello de no entrometerse en los problemas de los demás, no habla, aunque es uno de los grandes defensores del sistema interamericano de derechos humanos. El Caribe, a pesar de que tiene un poder muy grande, totalmente manipulado por Venezuela, por las ayudas que da, entonces el organismo ya... Dejó de ser eh, lo que todos pensábamos que iba a ser. Eh, y eso es lamentable. Ahora, eh, el tema de los Estados Unidos es que es bien complicado, pero eh, da la impresión de que a Estados Unidos no le interesa o, 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 o no, se va, no se siente afectado por lo que ocurre en América Latina. Yo no diría eso, yo diría que los Estados Unidos eh, no tiene bien definida su política exterior, por eso es que cometen tantos errores. Eh, hay demasiados actores en la determinación de la política exterior, eh, los sectores militares, los sectores de inteligencia del Departamento de Estado, eh, los sectores comerciales, eh, tanta, tantas figuras eh, que componen el, la toma de decisiones de los norteamericanos que a veces una no se compagina con otra. Por ejemplo, eh, a veces ignoran la, el irrespeto a los derechos humanos por cuestiones comerciales, por ejemplo. Y entonces eso nos afecta a todos, ¿no? nos afecta a todos de una manera muy particular, porque ellos anteponen sus intereses económicos sobre cualquier otro interés. Y en Venezuela no sé cuáles son los intereses que han antepuesto, pero ellos no han hecho, ni ningún otro país. Ha hecho nada por, por, por Venezuela. Eh, la tesis es que suficientes críticas le han hecho por hacer que ahora, con su no hacer, está recibiendo más críticas. Está recibiendo más críticas, definitivamente. Ahora, pues vamos a volver atrás a la destitución de Willy Cochés como embajador en la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo, ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo te la dieron? ¿Y qué ha pasado con Willy Cochés después de eso en, en Panamá, con la política interna? Bueno, me la comunicaron. Eh, ya yo más o menos lo sabía, eh, creo que estaba en, en un almuerzo cuando me llamó mi secretaria y ya llegó su destitución, ah bueno, pues vamos a celebrarla pues. <laughs> Fueron dos días o tres de tantas llamadas a mi celular, a mi oficina, a, bueno, eh, si estaba en la residencia, a mi residencia, a mi celular de Panamá, eh, de todas partes de Panamá, de todos lados que prácticamente me volví medio loco de tantas cosas, ¿no? Recibió presión Martinelli de Venezuela para destituirte. A mí no me consta, pero definitivamente que, que Nicolás Maduro con las focas que lo acompañan y lo aplauden a donde va, celebró como si si él hubiese logrado mi destitución porque me acaba de llamar el presidente de Martinelli para decir que ya destituyó al embajador Coche ¡Oh! Ahora, después de esa destitución, el diplomático se convierte en una figura popular, definitivamente, ¿no? Eh, comienzan a subir los seguidores en el Twitter. ¿Cuántos seguidores van ya en el Twitter? 169 mil. ¿Cuántos tenías cuando la destitución? ¿Lo recuerdas? ¿O ni siquiera tenías Twitter? ¿o sí tenías? No, yo había abierto un Twitter en el año 2010, pero nunca lo había usado. Eh, lo reactivé el 19 de, de, de enero, eh, lo volví a comenzar y comencé de cero y de ahí... Comenzaron a aumentar lea, los seguidores. Eh, es Willy Coches, ¿no? Willy, Willy Coches con Y, el Willy. Willy Coches, eh, arroba Willy Coches es el Twitter. Eh, a partir de ahí, el regreso para Panamá, comienza entonces el, aquel conflicto de la muerte de Chávez y Chávez había. ¿Cuándo murió Hugo Chávez Fría, según Willy Coches? Bueno, eh, yo estuve tuiteando a finales de diciembre del pasado año que cuando ya se dan cuenta de que Chávez está inconsciente eh, la, toda la familia eh, Nicolás los cubanos eh, deciden que hay que desconectarlo y ellos lo desconectan eh, y lo ocultan lo ocultan para ver qué es lo que iba a pasar cómo planeaban su 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 su, su anuncio fíjate tú que para mí Chávez murió a finales del año 2012 eh, y ellos no han probado lo contrario Así como Maduro nunca ha mostrado su certificado de nacimiento, eh, nunca ha mostrado el certificado de función de Chávez, eh, ningún médico ha dicho Chávez murió de tal cosa a las 3 de la tarde del día tal, nunca lo ha mostrado, simplemente porque no lo puede mostrar. Eh, ellos manejaron a Chávez al final como si fuera un objeto, un objeto que había que utilizar al máximo. Eh, recordemos que para los marxistas... El, el fin justifica a los medios y el fin eh, de ellos era mantenerse en el poder. Ya Chávez estaba muerto, ya Chávez pasó a la historia, ya Chávez era desechable. Eh, y en ese sentido, eh, yo verdaderamente creo que tarde o temprano eso va a salir. Sí, porque sorprende que las hijas hayan aceptado eso, por ejemplo. ¿Cómo no? no? Pues, por los intereses. ¿Cuántos millones les habrán dado? ¿Les habrán dado millones? ¿Les habrán dado el uso de la casona por tan, tanto tiempo? Sí, porque es que cada vez que se, que, que se cumple, que es día 5 de cada mes, ellas entonces hacen un show vía sí. Twitter y un drama, pero con esa fecha específica, ¿no? O sea, no, no, conmemorando no la muerte Mira, supuestamente un 5 Yo de anuncié mayo. que Chávez estaba desconectado hacía varias semanas el 28 de febrero de 2013 lo anuncié en la estrella de Panamá y dije que si el gobierno de Venezuela quería desmentirme que mostraran a Chávez ellos habían mostrado a Chávez en una perfecto fotografía, sí. estado de salud en una fotografía habían mostrado a Chávez con diciendo ellos que estaba haciendo ejercicio que había tenido una conversación de cinco horas que había firmado un, el nombramiento de Jagua Todas esas cosas eran mentiras, porque Chávez, la última vez que lo ven es el 9 de diciembre, cuando entra al, al salón de operaciones. Hasta ahí. ¿Fue lo mejor para el chavismo que Nicolás Maduro sea el sucesor? Para el chavismo, no hablo para el país, porque para el país ha sido lo peor, pero para el chavismo. Eh, yo leí un artículo hace unos días de Alec Boyd, donde decía que... Muerto Chávez, el chavismo ha subsistido. Eh, no sé si el problema con estos caudillos es que no piensan que se van a morir nunca y entonces al no pensar que se van a morir nunca, nunca dejan a ningún sucesor ni lo preparan. Eh, creo que esto de Nicolás Maduro fue por eliminatoria, el que en ese momento consideraron que era el menos malo y les ha resultado el más malo. Ahora, otra polémica en la que eh, fuiste protagonista es en la fue en la nacionalidad de, de Nicolás Maduro, ¿no? Eres uno de los que ha sostenido que Nicolás Maduro nació en Colombia y no en Venezuela. Pero es que el mismo Maduro eh, es el que mantiene esa tesis. Mientras él no muestre su certificado de nacimiento, su partida de nacimiento, él seguirá en la duda de los venezolanos y del mundo. Eh, eh. ¿Por qué no la puede mostrar como la muestras tú, como la muestro yo? Eh, porque no existe. Ahora, ¿qué opinas tú de que haya algunos dirigentes de oposición que digan que esa discusión es irrelevante? Eh, la discusión de la nacionalidad. Yo creo que eso es como decir que es irrelevante que, que Capriles ganó el 14 de abril, que es irrelevante que Maduro eh, violó la constitución al asumir el 10 de enero cuando le correspondía al presidente de la asamblea, de tantas cosas que podría decir uno que son irrelevantes, ¿no? Yo no creo que deben ser eh, consideradas irrelevantes. Pueden decir que, bueno, ese no es el objetivo de la lucha, pero mientras estas cosas no se resuelvan, eh, hay que seguir buscando la verdad, porque la verdad es lo que nos hará libres. Ahora, ¿cuál es la relación entre Willy Coches y Venezuela? Más allá de la política internacional. Mira, mi relación con... Yo creo que Nicolás Maduro eh, se equivocó conmigo. Eh, aquí hay una cuestión un poquito como un pique personal, realmente, ¿no? Sí. Porque eh, cuando él celebra mi destitución, él pensaba que, que, que yo me iba a morir. Que de se, murió Coche, me sí. morí, se murió Willy Cochet. Se murió Willy Cochet, ya no tiene trabajo, no. Eh, verdaderamente... Eh, y entonces ya me hace, me, me hace eso como un reto personal. Un reto personal por una persona que llegó hasta decirme que yo estaba, que yo era un demente. Digo, yo podría ser demente, pero no soy embustero, no soy mentiroso, no oculto mi certificado de nacimiento, no robo elecciones, digo, entonces yo creo que hay algo de eso. Pero más que allá, más, más de eso, eh, es un compromiso con la democracia. Y no es, no es que nace ahora, nace desde que yo entro en política y me voy vinculando a la, a la parte internacional. Eh, en el año 80 yo acompañé al presidente Nic eh, Napoleón Duarte en su viaje de regreso a, a El Salvador en un avión puesto a su disposición por el presidente venezolano Luis Herrera Campins. Y yo di todo lo que pude eh, por el, la la lucha democrática en El Salvador, así como la estoy dando ahora, ahora hay otros medios, antes no existía el internet, no existía el Twitter, el Twitter. Eh, eran otras maneras de, de mostrar solidaridad, eh, pero también hay algo de agradecimiento, Venezuela fue muy solidaria con nosotros, con los militares, eh, no solamente los socialcristianos como era Campins y Caldera, sino también eh, gente como Carlos Andrés y Lucinchi nos apoyaron también, ¿no? En, en cuando había dictadura, ¿quién pagaba? Claro, para eso es lo que duele que no esté ocurriendo en Venezuela, donde ya no hay medios libres, donde ya eh, todo se trata de comprar, donde hay una, una crisis económica horrible, producto de la incapacidad, donde hay una garra, una corrupción que está entre que pone a Venezuela en el fondo de la corrupción de los países de América Latina. Ahora, Panamá que vivió esa dolorosa dictadura de Noriega eh, y que todavía la recuerda, la tiene, tiene todo muy fresco. Eh, hay posibilidades que aquí en Panamá entre ese eh, 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 el chavismo que yo considero que, que, que no es chavismo sino castrismo, que es comunismo, eh, que es como una franquicia que se ha, ha colocado en otros países como, como Ecuador, como Bolivia. Yo, yo, no, yo, no, yo no sé si es chavismo o qué, pero yo sé que tienen un común denominador. Y es el, el color verde. Les encanta el dólar. Algo sorprendente. No, no, no es verde ecológico. Sino no, no, no es un verde dólar. Eh, eso yo creo que es lo que los une a todos. Eh, y, pero en cada país llegan estos mesías cuando quienes gobiernan fracasan. Y por eso es que aquí en Panamá hay que fortalecer el sistema democrático. Y. En una forma lo he estado haciendo, espero que pronto lo haga en otra. He estado escribiendo sobre ese tema, eh, tocando las cosas que nos afectan: una, un clientelismo político exacerbante, eh, una regaladera de cosas que no, no, no tienen límites, un transfugismo político eh, sorprendente eh, y que da asco. Todas estas cosas yo les he estado tocando. Quizás en un futuro muy próximo. Todo eso es terreno para que se. Por supuesto. El, Son, es como que tú quieres, que, que, tú quieres que, que haya larvas de mosquitos. Haz estanques. Deja agua sin lavar, sin recoger en algunos lugares y te vas a dar cuenta que se infecta de una vez de mosquitos. Igual es el país. ¿Hay candidatos aquí financiados por el chavismo? No lo sé si ya tienen tanto dinero como para financiarlo, pero no me extrañaría, eh, no me extrañaría porque eh, así como eh, financiaron o han ayudado a, 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 a... de Honduras, que acaba de perder la señora de Celaya, eh, me imagino que están ayudando a, a... creo que se llama Villalta, en Costa Rica, y es de suponer que también le den su cualquier ayuda aquí, a los candidatos que nunca han dicho que no es cierto, que están vinculados con, con, con esa gente del mundo, que me refiero a los chavistas. ¿no? Eh, eh, pero Panamá se ha beneficiado de la situación de Venezuela, política, porque han venido muchos venezolanos Así a invertir. Es. Bueno, dicen que el, el mejor ministro de Economía que ha tenido Panamá se llama Hugo Chávez. Así es. Eh, definitivamente que ha habido mucha presencia venezolana aquí. Eso tiene sus pros y tiene sus contras sus pros, eh, que ha generado mucha construcción eh, ha generado eh, más cupo en las escuelas ha generado más gasto local, tiene sus su contras de que le han subido la, la, el costo de vida de los panameños, porque... ¿Por qué? Porque bueno, si antes le pagaba 200 dólares a una, a una doméstica, ahora le tienen que pagar 400. Porque los venezolanos pagan más. Claro. No, a pagar no, no, más? no es que pagan más, sino que se hace más escaso ese servicio, eh, por ejemplo, en las escuelas. Hay más demanda. Hay más demanda eh, y, y todo va. Hay una cantidad de restaurantes de venezolanos también. Pero yo creo que es, es una presencia eh, no solamente aceptada, sino que apreciada. Que es muy importante. ¿Ha sido una inmigración positiva? Yo diría que sí. Yo creo que todas las inmigraciones son positivas porque te aportan en muchos niveles. Y yo creo que los venezolanos han aportado eh, en términos de empresa, en términos de profesionalismo, en, en términos de seriedad. En todas partes se cuecen pues, habas hay buenos y hay malos, y hay malos sí. eh, pero no no se puede poner a distinguir eso. Lo que sí es que eh, quizás es una inmigración eh, digamos satélite porque en cuanto se resuelvan los problemas en Venezuela la mayoría de los venezolanos regresarán. No saben vivir fuera de Venezuela no, o, o no no estamos Mi acostumbrados. Mi opinión es que no. Te explico no regresan. Por, te explico por qué. Porque y eso lo conversaba con una señora en Miami muy política que me decía, ya mis hijos tienen 14 y 10 años, cuando llegaron aquí tenían 5 y 1, ya tienen todos sus amigos, todo su ambiente acá, ahora es muy difícil desarraigarlos, desarraigarlos nuevamente. nuevamente llevarlos para allá, igual va a pasar aquí, ya muchos venezolanos ya ya tienen hijos panameños. Casados con nos, nos hemos mezclado. Sí, sí, sí. Venezolanos con panameños. No sé cómo se llamará eso. <laughs> eh, Venepana o panavene. Willy, cuéntame, aparte tú pintas, pintas muy bello, ¿en qué te inspiras para pintar y de dónde surgió eso? Eh, bueno, en mi familia, mi esposa pinta, mi hija pinta, estudió en una escuela de arte y, y yo desde pequeño siempre como que me distraía con esas cosas, con manualidades y, y, y tampoco es que pinto. Eh, muy bello, ¿no? no seas tan exagerado. No, sí, además eh, lo vamos a mostrar, vamos a mostrarlo porque además son con col los colores, lo que, lo que más me impresiona de tu pintura es que son colores muy vivos. Sí, bueno, yo trato de expresar eh, ese colorido que uno debe tener en la vida eh, y que hace que las cosas se vean en una forma mejor. ¿no? Ahora, ¿los planes futuros son quedarse en el bufete profesionalmente o en la política te está esperando? Yo creo que me voy a quedar en mi bufete, pero también la política me está esperando y espero... A... Pero como asesor, como protagonista. Vamos a ver, vamos a ver. Yo llevo 50 años en la política y eso de que uno se va a retirar, eso es puro cuento. No. Venezuela, ¿qué piensas que, que va a pasar con Venezuela? Yo creo que Venezuela eh, difícilmente se volverá comunista. En la medida en que los venezolanos se queden en su país, en la medida que los venezolanos sigan luchando y en la medida que los venezolanos conviertan la oposición en una manera para presentarle a los venezolanos un plan a corto, mediano y largo plazo de lo que puede ser Venezuela. ¿Tienes comunicación con la dirigencia de oposición en Venezuela o no te has comunicado? ¿No hay relación? Eh, bueno, mi relación realmente es bastante limitada. Eh, siempre he dicho que uno de los éxitos nuestros en la lucha contra la dictadura fue internacionalizar nuestra, nuestros reclamos. El conflicto. Eh, nosotros creemos y mi, mi opinión es que los venezolanos, la dirigencia política venezolana no ha hecho bien, no ha cumplido bien ese papel. Internacionalizar. Eh, yo conocí a algunos líderes venezolanos mientras estuve en Washington, sin embargo, eh, la mayoría no los conozco. No conozco a Capriles. Eh, ¿Nunca has recibido contacto, llamadas, mensajes? He tenido contacto con María Corina Machado, eh, pero sí me da la impresión que debe haber más eh, interna internacionalización. Del conflicto venezolano para que la gente lo entienda y lo perciba en mejor forma. Bueno, yo, en nombre de, de los venezolanos, quiero darte las gracias porque has hecho mucho más que eh, algunos connacionales que simplemente se cruzan de brazos y a bueno, esperar que se resuelva solo el problema. El problema es de todos y todos tienen que poner un poquito de su parte para resolverlo. Así es, y tú has puesto mucho, así que tenemos eh, que agradecerte mucho y agradecerle a Panamá también que ha recibido a los venezolanos, algunos en calidad de exiliados y otros simplemente que vienen a invertir y a sobrevivir eh, aquí y han sido, se sienten como en su propia patria. Muchísimas gracias, Willy a a la orden. gracias a, a ustedes por haber estado con nosotros y mañana no se pierdan la, uh, 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 la entrevista que vamos a tener uh, también aquí uh, desde Panamá con venezolanos, venezolanos que están residiendo, produciendo y trabajando también por el rescate de la democracia en Venezuela. Hasta mañana.